Hola amigos, bienvenidos a Serpiente Emplumada. Yo soy Ninel Sandoval y otra vez estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar con todos ustedes. ¿Cómo están? Platíquenme qué tal se la han pasado, qué tal vivieron este fin de semana, que para muchos pues, fue un día muy bonito y muy especial. Hay muchos que dicen que el 14 de febrero es un producto de la mercadotecnia y que debemos amarnos todos los días. Y yo estoy de acuerdo en que el amor es una energía que debemos transmitir y vivir siempre, todos los días, desde que abrimos los ojos, amar nuestra propia vida, amar los rayos del sol, los pajaritos que están cantando, el oxígeno que respiramos, amarlo todo. Pero si además de eso tenemos un gran pretexto para transmitir un poquito más de ese amor y recordarle a todos nuestros seres queridos y allegados lo importantes que son para nosotros, pues qué mejor. Yo creo que nunca está de más poder celebrar esta energía tan poderosa y maravillosa y bonita. Así es que espero que hayan tenido un fin de semana precioso. Y bueno, pues el programa de hoy va a ser muy especial porque vamos a platicar de dos temas, dos libros súper, súper interesantes. Primero, vamos a tener la entrevista con César Morlán Valle, que escribió un libro sensacional llamado Trecenas. Ahorita les voy a platicar más a detalle sobre él. Y también vamos a tener a nuestro invitado Raúl Gutiérrez. ¿Se acuerdan de él? Estuvimos platicando con él acerca del libro de los cuatro acuerdos y hoy nos va a estar platicando sobre el siguiente libro que vamos a analizar. Y yo creo que va perfecto justamente con estos días que acabamos de celebrar y que es una excelente forma de seguir poniendo en práctica en nuestro día a día esta forma tan bonita de vivir que tenían nuestros ancestros, que era justamente la armonía, el equilibrio, el respeto y pues obviamente el amor hacia todo. Entonces, pues estoy muy contenta de poder tener a gente tan maravillosa colaborando con nosotros y transmitiendo estos mensajes tan poderosos, tan oportunos justo para este nuevo momento que estamos viviendo. Y de pronto llegan comentarios así de, ay, no, es que el New Age y que eso no corresponde con la toltequidad o con el pensamiento nahuaca. Y pues yo pienso que al final el mundo es una cuestión integral, es una concepción global. Entonces, pues no sabemos si la alineación de los astros genera estas nuevas etapas o son nuestras intenciones y nuestra forma de vivir la vida la que genera estos cambios. Pero definitivamente estamos en un momento precioso para nosotros poder generar estas transiciones, estos cambios y seguir evolucionando hacia el mundo que queremos. Así es que desde mi concepción de la vida, sí estamos avanzando hacia una nueva era, la estamos construyendo nosotros, le estamos imprimiendo nuestra energía y nuestro amor. Así es que pues vamos a darle con todo, sin miedos, ¿no? Entregar completamente nuestro corazón hacia aquello que queremos y que visualizamos como nuestro panorama ideal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están dispuestos a subirse al barco y a imaginar todos juntos un mundo precioso y respetuoso y armonioso y bonito y limpio? Ay, yo sí, de verdad que nada más de pensarlo me emociona. Y bueno, pues volviendo al tema, les digo que hoy vamos a platicar del libro de Trecenas. Esto es algo muy interesante porque para quienes no están muy informados, nuestros abuelos en México antiguo, pues tenían su propia forma de contar el tiempo. Ellos tenían distintos sistemas calendáricos, entre ellos, pues el más reconocido es el Tonalpohualli, que era una cuenta de 260 días que cada uno tenía pues una energía en específico. Tenían justamente los 13 símbolos, perdón, los 20 símbolos y se contaba del 1 al 13 y se iba haciendo una combinación de cada uno de ellos y pues se llegaba a 260 combinaciones justamente de los símbolos. Y es bien interesante cuando empezamos a llevar nuestra vida de acuerdo a esta cuenta, porque podemos entender cuál es la energía que va rigiendo cada uno de los días
y cuál es el destino en particular que tiene cada uno de ellos. Y es muy importante porque esta cuenta no se desfasa como el calendario gregoriano, que tenemos que hacer un año bisiesto cada 4 años, etcétera. Esta cuenta es constante, constante, 260 días. Y de verdad que cuando empezamos a alinearnos a esta forma de vida, parece que vamos mucho más acorde con los ritmos del universo. Entonces, les voy a compartir que yo tengo aquí una agenda padrísima que me brindó mi hermanita Isabel Matotela, que seguramente varios de ustedes la conocen y que le mando un beso y un saludo enormes. Y, por ejemplo, el 14 de febrero fue un día 13 Xóchitl, un día 13 flor. Entonces, pues me parece muy puntual, ¿no? Que fuera un día destinado a las flores, justamente coincidiendo con un día dedicado al amor y a la amistad. Y pues hoy, por ejemplo, es un día Ome Ejecatl, dos Ejecatl. Y pues les comparto que en este momento estamos transmitiendo desde Casa Ejecatl en Pachuca, Hidalgo. Y les aseguro, de verdad, que aquí el vientecito ha estado soplando con ganas todo el día. Todo el día ha hecho honor a su nombre, ha hecho honor a que estemos en la Bella Airosa. Así es que a mí me parece de verdad que es más allá de una coincidencia que cuando vemos cuáles son las energías que rigen cada uno de los días, podemos entender mucho de su personalidad y podemos nosotros conscientemente destinar nuestras actividades, nuestras intenciones de cada día de acuerdo a justamente el momento particular de cada uno de ellos. Y pues existe también la lectura del tonal o del tonalpohualli de cada quien. Se le conoce como tonalamach, pero justamente César Molán nos explica que no es la definición correcta, pero es justamente la forma en cómo nuestros ancestros veían el destino de cada quien acorde al día en que nació. Y es súper puntual y súper precisa esta forma de entender la personalidad de cada uno. Algo muy parecido a los horóscopos, pero mucho más puntual porque cada día pues tiene sus características propias. Y pues ahora imagínense que nuestro amigo César realizó una investigación acerca de los días en los que sucedieron muchos de los eventos y de los acontecimientos relativos a la conquista, el proceso de conquista, desde que Hernán Cortés llegó a México e incluso desde antes, desde que salió de Cuba hasta el momento de la defensa heroica de Tenochtitlán, cuando Cuauhtémoc finalmente pues tiene la rendición final hacia Hernán Cortés. Y todo corresponde a momentos astronómicos muy específicos, muy puntuales, muy medidos, que parece que hubieran sido intencionales. Entonces, pues vamos a ver este análisis que él realizó, que nos presente su libro, y de verdad es sensacional todo lo que nos comenta. Estoy segura que les va a encantar. Así es que muchas gracias por estar aquí con nosotros y los dejo con esta entrevista. Lazo con Mati. Hola amigos, bienvenidos a Serpiente Emplumada. Pues como saben, este es un programa enfocado al conocimiento ancestral aplicado a la vida actual. Así es que hoy estamos muy contentos porque tenemos a un autor que acaba de escribir un libro fabuloso acerca de la sincronía de las fechas de la conquista de acuerdo al calendario náhuatl. Él es César Morlán, autor del libro Trecenas, y hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros. ¿Cómo estás, César? Bien, muchísimas gracias, Ninel. Qué bueno que pues estamos aquí en este programa tuyo tan maravilloso y tan visto, ¿no? Creo que hasta has recibido reconocimientos como el programa de que tiene más vistas en YouTube, ¿no? Sí, afortunadamente pues hemos tenido muy buenas respuestas. Justamente es porque hay muchas personas como tú que generan cosas fabulosas, que están promoviendo la cultura ancestral y llevándola al día a día. Pues yo estoy encantado de estar en tu programa y pues a tus órdenes.
Claro que sí, César, muchísimas gracias. Pues primero quisiera que nos platicaras un poquito sobre ti, qué es lo que haces enfocado a este tema de la mexicanidad. Pues mira, yo me he enfocado en los últimos 13 años, 14 años a estudiar lo que es el mecanismo cronontológico náhuatl, para no llamarlo calendario, para no meternos con la cuestión de que si es de la calenda, que si es lunar o no. Lo he llamado, o me gusta llamarlo, mecanismo cronoontológico, porque solamente es de las dos cosas, es temporal y además es una cuestión del ser, ¿no? Pero esa es una cuestión de definición. Y entonces ya tengo muchos años estudiándolo, pues me he dedicado a estar leyendo las fuentes, es pues, mucho tiempo al estar leyendo, ya sabes, todo lo que son libros de las fuentes del siglo XVI, los contemporáneos, comprar los códices, tratar de entenderlos. Aprendí náhuatl, tuve que aprender náhuatl también para poder estar, pues de alguna manera, yéndome al detalle exactamente lo que quiere decir cada cosa. Entonces, pues sí, ya tengo algunos años trabajando y de ahí es que hice algunos descubrimientos respecto al área nativo, cómo es que Hernán Cortés parece irse ciñendo más al calendario nativo, al calendario náhuatl, que al calendario cristiano. Y pues de ahí es que ya escribí este libro y pues afortunadamente ha tenido muy buena aceptación. La gente lo ha buscado, he hecho algunas presentaciones. Personas como tú, personas que han confiado en el contenido de este trabajo, que muy gustosamente recibimos pues, sus propuestas de dar a conocer este trabajo, ¿no? Y pues te lo agradezco muchísimo que me des la oportunidad. Quisiera justamente que nos platicaras, pues, de dónde te surgió esta curiosidad por hacer esta investigación acerca de los periodos de tiempo y qué es lo que has ido descubriendo. Sí, fíjate que todo esto fue a raíz de que empecé a leer la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que sabemos que es, digamos, que el cronista oficial de la conquista. Hay tres textos que son los básicos, ¿no? Que son las cartas de relación de Hernán Cortés. Son cinco de ellas, las digamos, el corpus más conocido y aceptado por la academia, como que sí, son cartas de relación, porque el mismo Cortés las llama así. Tenemos el texto de Bernal Díaz del Castillo, que historia verdadera de la conquista de Nueva España. Y finalmente el tercer texto es el de Francisco López de Gómara, que fue de alguna manera el biógrafo oficial de Cortés, ¿no? En el que el mismo Cortés le confió todas sus cosas y parece ser que él mismo le estuvo dictando algunas de las cosas de que el mismo Gómara escribió. Entonces, fue cuando estuve leyendo el libro de Bernal Díaz del Castillo, cuando noté que Bernal Díaz del Castillo dice que ellos llegan a la desembocadura del río Grijalva el 12 de marzo de 1519. Entonces dije, bueno, pues por curiosidad voy a ver qué día en el Tonalpohualli fue. Uh-huh. Y cuando voy a darme cuenta, justamente fue en un día 13, Xochitl, o Xochitl, para decirlo correctamente, claro, que es el último día del Tonalpohualli. Ah, y déjame decirte algo, curiosamente hoy es un día 13 Xochitl. Ah, o sea, sí, exactamente. A partir de mediodía ya estamos empezando el Uno Zipaquli, o sea, estamos en la mejor cuestión calendárica porque hoy empieza la cuenta nuevamente con el Uno Zipaquli. Wow. No es casual, supongo, pero justamente estamos hablando de eso en un día 13 Xochitl, como cuando Cortés desciende y es la primera vez que pisa territorio continental ese día, porque ya había llegado hacia lo que era Cozumel, realmente. Es entre el 12 y el 13 de marzo de 1519. Entonces, cuando dije, ¡ay, qué chistoso!, ¿no? O sea, Cortés pisa la tierra justamente cuando terminaba el Tonalpohualli y empezaba otra cuenta del Tonalpohualli, como muy sincronizado. Uh-huh. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta, dije, a ver, ¿cuántos días pasan de cuando pisa la tierra, ese 13 de marzo de 1519, y tiene su primer encuentro bélico contra la gente de los mayas chontales ahí en Potonchán? Y de ahí conté los días que había hasta la entrega de Tenochtitlan, que es, digamos que, la última batalla de la caída, ¿no?
digamos, la primera batalla en estas tierras hasta la última batalla de la caída de Tenochtitlan. Y me di cuenta de que había 885 días. Dije, no me dice nada, ¿no? Pero cuando empecé a observar más a detalle, me di cuenta de que estos 885 días pueden dividirse en tres sumandos, que puede ser 260 más 365 más 260. Dije, wow, pues esto parece como que ya hay algún tipo de intención, porque es divisible entre los periodos, ¿no? En los periodos clásicos de lo que conforman el mecanismo calendárico náhuatl, ¿no? Y ahí es como empecé, entonces me fui a revisar cada una de las fechas y me di cuenta de que todas están amarradas, de alguna manera, no en base al calendario cristiano, sino a la numerología del calendario náhuatl, que sabemos que son principalmente trecenas, que tenemos lo que son el Tonalpohualli de 260 días, tenemos la cuenta de las veintenas más los 5 días de Mantemi, que son de 365 días, o digamos que es el año más o menos del año vago de la Tierra, que se acerca mucho al año trópico, y tenemos también la cuenta muy especial para nuestra gente, que es la cuenta de Venus, ese ciclo sinódico de Venus, que son 584 días. Esto lo encontramos mucho en el Códice de Dresde, sobre todo en donde están estos cronosegmentos de 584 días. Y entonces me di cuenta de eso, de que Cortés hacía muchos actos simbólicos de la conquista o muy importantes, ya sea una salida de una ciudad, cuando llega a Tlaxcala, cuando sale de Tlaxcala, cuando llega a Cholula, cuando sale de Cholula, cuando llega a la Ciudad de México, cuando decide moverse desde Zempoala hacia Tenochtitlan. Todas estas fechas estaban no hechas al azar, sino que entre todas ellas estaban vinculadas a esta numerología. Y entonces ya me puse a abarcar desde 1518 hasta 1521, y después ya vi que no solamente Cortés se ceñía a esto, sino también las conquistas posteriores, después de la caída de Tenochtitlan, ya cuando manda a Gonzalo de Sandoval, cuando manda a Olid, cuando manda a Pedro de Alvarado hacia el mundo maya, todas están basadas en exactamente en la numerología. Quiere decir que no fueron hechas nada más al azar, sino que tenían digámoslo, como una partitura que iban siguiendo, ¿no? Como un acto, como un guión que se iba siguiendo, y este guión era una cuestión temporal. Y y eso fue lo que encontramos en el libro. Si quieres, te puedo mostrar una imagen con que claro, es más o menos como un breve resumen. No son todas las fechas, pero para que de alguna manera ilustrar. Pues este nada más es, como te decía, es una sola imagen. El libro tiene 50 o 60 imágenes parecidas a esta, en donde se puede ver un resumen de cómo es que Cortés se va ciñendo a la cronometría del calendario nativo, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tenemos en el centro lo que es la batalla de Zempoala. Esto es cuando Cortés vence a Pánfilo de Narváez. Recordemos que Cortés sale huyendo de Cuba y de alguna manera traiciona las instrucciones que le había dado Diego Velázquez, y Diego Velázquez se enoja y manda a Pánfilo de Narváez a capturar a Cortés, ¿no? Esto fue el 28 de mayo de 1520, cuando Cortés lo sorprende y ataca el campamento que ya se había instalado Pánfilo de Narváez, justamente el 28 de mayo de 1520 en la ciudad de Zempoala. Esto lo vemos aquí en el centro de la imagen, y vemos cómo esta fecha se relaciona con muchos eventos, con muchísimos eventos relacionados a la conquista. Por ejemplo, sabemos que como te decía, a Cortés Pánfilo de Narváez venía a atraparlo, de alguna manera a quitarle el permiso que le había dado Pánfilo, Diego Velázquez, y este permiso se le había otorgado justamente el 23 de octubre de 1518. Ahí es cuando Velázquez le da permiso a Cortés, le firma las capitulaciones, le firma ahí el permiso. Y vemos y notamos que son de este 23 de octubre de 1518 al 28 de mayo de 1520, hay exactamente un periodo de 584 días. Desde cuando le da el permiso hasta cuando viene Pánfilo de Narváez a quitarle justamente el permiso, ¿no? Y entonces Cortés decide atacarlo el 28 de mayo. Y estos 584 días corresponden
al ciclo sinódico del planeta Venus. Entonces, esto no es casual, esto se ve que hay una planeación para que esto hubiera sido así justamente en este día. Pero hay más, porque esta batalla es en Puebla, justamente podemos ver aquí que está a la mitad entre lo que hablábamos ese ratito, que era la primera batalla de Potonchán, el 13 de marzo del 13 de marzo de 1519, cuando Cortés desciende ya a pisar territorio continental, y esto ocurrió el 13 de marzo de 1519, digamos que su primera batalla. Y la última batalla, digámoslo para la entrega de Tenochtitlan, que ocurrió el 13 de agosto de 1521, exactamente entre estas dos fechas hay exactamente 885 días. Y estos 885 días es lo que hablábamos, que es la suma de 260 más 365 más 260. Y a la mitad de esta cronodistancia de 885, como no es divisible entre dos, entonces ponen un día central, es decir, de este día central 28 hay 442 días para la izquierda y 442 días para la derecha. Quiere decir que esta batalla de Zempoala es el día número 443, el día centro entre ese segmento de la primera batalla hasta la última batalla. Entonces quiere decir que esta batalla de Zempoala está cronodistanciada exactamente a la mitad de justamente las dos batallas, del inicio y del final, ¿no? Y podemos ver cómo otros eventos se relacionan. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la entrega de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, en esta línea de acá. Sí. Y vemos cómo cuando Cortés desembarca en Veracruz, el 22 de abril de 1519, en el Viernes Santo, Bernal Díaz del Castillo dice que desembarca, más bien que llega a las costas de Veracruz, justamente en el jueves de la cena, que es el Jueves Santo, que es el 21 de abril de 1519, y desembarca un día después, el día 22, y vemos que hay otro segmento de 584 días a cuando muere Cuitláhuac. Cuitláhuac muere el 26 de noviembre de 1520. Si contamos la cantidad de días que hay desde que Cortés pisa Veracruz hasta cuando muere Cuitláhuac, vemos que entonces hay otro periodo sinódico de Venus de 584 días. Y de cuando muere Cuitláhuac, ese 26 de noviembre, al 13 de agosto de 1521, adivina cuántos días hay, hay exactamente 260 días. Es decir, Cuitláhuac muere un tonalpohualli antes de que se entregue la ciudad de Tenochtitlan, en un mismo tonali uno coatl. Entonces vemos cómo se van relacionando fechas importantes en base a la cronometría del calendario. Vemos también, por ejemplo, que el día que Cristóbal de Odín entra al señoría Tarasco, entonces vemos que todo está basado en trecenas, en el calendario nativo, y como dijimos, en el tonalpohualli, en los 365 días del año vago, y en el 584. Yo siento que no necesariamente tuvo que haber estado planeado. Yo siento que al final todo esto era parte del destino de ellos y de nosotros como nación, y pues obedeció a los ciclos del universo. Pero yo siento que sí hubo un orden cósmico en todo esto para que se desarrollara de una forma tan precisa y perfecta. Coincido contigo, y de hecho es otra una de las posibilidades, ¿no? Porque realmente ellos creían precisamente en que su sistema calendárico, como lo hablábamos al principio, era una cuestión del ser, ¿no? Y mucho servía para de alguna manera, pronosticar. Eso es lo que se usaba, para eso se usaba el tonalpohualli, ¿no? Pero hay una fecha que es completamente, a mí cuando pienso en ella me vuela los sesos de la cabeza, porque es imposible que ellos hubieran podido calcularlo. Y eso tiene que ser con el día en que Cortés sale de Cuba. Es decir, todavía no conocía a Malintzin, todavía no tenía contacto con el pueblo de Totonaca, sino el día que Cortés sale de Cuba, dice Bernal Díaz del Castillo, que es el 10 de febrero de 1519. Me di cuenta de algo. Tú sabes que la duración del tonalpohualli son de 260 días. Sí. Pues resulta que justamente hay algo, un fenómeno astronómico que se llama el tránsito de Venus frente al Sol.
sabemos que Venus está relacionado a Quetzalcóatl. Y de alguna manera sabemos también por las fuentes que Quetzalcóatl está relacionado a Cortés. Claro. Hay muchas fuentes que dicen que incluso creía que era él, ¿no? Claro. ¿Y qué crees? Me di cuenta que el tránsito de Venus frente al Sol un año antes había ocurrido el 25 de mayo de 1518. Y 260 días después está el 10 de febrero de 1519. Es decir, Cortés inicia su viaje de conquista 260 días después de que Quetzalcóatl o Venus había atravesado y salido victorioso del disco solar. Esto, el simbolismo es bárbaro, pero las coincidencias no puedo explicarlas objetivamente. Y aquí yo creo que sí entra más lo que tú me estabas diciendo. ¿Fue Cortés un hombre predestinado? O sea, porque en Europa no sabían sobre el tránsito de Venus frente al Sol hasta que nació Kepler. Kepler nace en 1572, ya se había muerto Cortés. Entonces, claro. ¿cómo es posible que se haya sincronizado esto? Entonces, este tipo de fechas y este tipo de cosas son las que a mí también me han hecho pues, ofrecer también cierta explicación. ¿Será que existe realmente un orden cósmico? ¿Será que realmente nuestros antiguos viejos abuelos, como los llama Guillermo Marín, realmente pudieron descifrar la agenda del universo? El universo tiene una agenda, es un universo ordenado, y pudieron plasmarlo a través de sus números y sabían lo que esto iba a pasar. O sea, te deja abiertas muchas preguntas, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, ¿cómo podemos adquirir tu libro? Mira, el libro se puede adquirir directamente en la página web y en la página en el fanpage de Facebook. Uh-huh. Esto es facebook.com/trecenas. La gente puede comprar el libro físico a través de o puede comprar el libro digital si les es más accesible tener el libro, que por cierto ya estamos por terminar la primera edición. Nos han de quedar unos 30 libros. Afortunadamente, wow, la gente los ha comprado. Vean, nada más, aparte me encanta el diseño y todo, hace lucir muchísimo la profundidad mística que incluso tiene todo esto. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, César, que estés participando en nuestro programa. Es un gusto muy grande, un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente fue una entrevista que disfruté mucho. Y yo feliz de compartir todo este conocimiento que no es mío, es de los abuelos. Yo solamente soy el portavoz de ellos de, hey, esto pasó, ¿no? Pero te agradezco muchísimo esta invitación y pues aquí estamos para cualquier persona que requiera acercarse a este conocimiento. Tlazocamate. Gracias. Tlazocamate. Ometeo. ¡Wow! Pues, ¿qué les pareció este libro fabuloso? Yo estoy bien agradecida con nuestro amigo César Morlá porque nos compartió este contenido tan valioso y excepcional. De verdad que solo nos dio una probadita ahí muy superficial de la profunda investigación que realizó para poder llegar a todas estas conclusiones acerca de las fechas y de todos estos acontecimientos en torno a este movimiento. Nos estaba diciendo también detrás de cámaras que va a ser la segunda parte de su libro, con la cual va a hacer ahora las sincronías con otros momentos muy importantes de la historia mundial, como las guerras mundiales, por ejemplo, el viaje a la luna, etcétera, para ver si estas fechas también corresponden a ciertos momentos astronómicos y cuál es la energía particular de estos días. Así es que sin duda vamos a estar aprendiendo muchísimo acerca de la forma de ver y de medir el tiempo de nuestros abuelos y cómo esto se relaciona directamente con nuestro presente. Y lo mejor de todo es que podemos conscientemente decidir cómo queremos que influencie nuestro futuro. Así es que de verdad, muchas gracias, César. Además, su actitud, su disposición, su humanidad es maravillosa. Yo tengo un gran aprecio y de verdad muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Y pues estamos aquí leyéndolos, estamos justo en vivo. Le agradezco muchísimo a mi hermanito Oz desde Teotihuacán que nos está escribiendo.
También a ti ya sabes que tenemos pendientes ahí algunos temas, así es que vamos a seguir en contacto. Tenemos a El Lector Soñador. Nunca había escuchado ese nombre, está bien interesante. Muchas gracias por conectarte. A Carlangas Campos, que está felicitando a César. Qué bueno que nos estás viendo. De verdad que César sí se merece todas las felicitaciones y reconocimiento a su trabajo. Y a Laura García, qué bueno que te gustó. Qué bueno que nos estás viendo. Y sí, aquí estamos leyendo todos sus comentarios en vivo. Y pues bueno, les doy la introducción de lo que vamos a platicar ahora. Como les decía, pues acabamos de pasar este día que todos destinamos a manifestar, a expresar, a compartir nuestro amor. Pero, ¿qué tanto realmente sabemos amar? ¿Qué tanto realmente estamos dispuestos a vivir con el corazón abierto, a no tener miedo, a amar incluso a quienes no son recíprocos con nosotros? O amar a quienes nos disgusta en su forma de ser, de pensar, de vivir. Ahí está el verdadero reto, porque amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro novio, pues está súper fácil y súper rico y bonito, pero ¿dónde está el crecimiento ahí? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está la aportación al mundo? Lo interesante es ser maestros realmente del amor, poder aprender a vivir con esta energía, a irradiarla, a transmitirla, incluso con aquellos que no corresponden a nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, ahí sí es verdaderamente un desafío, ahí sí ponemos en práctica lo que hemos estado analizando del espejo humeante, porque cuando vemos un reflejo que no nos encanta y aún así aprendemos a amarlo, nos estamos amando a nosotros mismos. Y estamos creciendo como seres, como espíritus, como personas. Así es que a mí me gustaría preguntarles, para ti, ¿qué es el amor? ¿Tú cómo vives el amor? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo manifiestas? Los estamos leyendo. Mira, aquí está mi Temashtiani, nos llora Tlahuitzin, que nos manda saludos y un abrazo. Ay, muchísimas gracias, preciosa. Gracias por todo lo que has compartido también con nosotros. Y muy pronto vamos a tener otro poquito de tu corazón y de tu rostro también, Tlazo Camati. Y a Mine Corazón, qué bonito nombre, Mine. Muchas gracias por tus saludos. De verdad es un gran placer poder leerte. Entonces, pues sí, platíquenos antes de que entre Raúl, porque también los vamos a estar leyendo. ¿Qué es para ustedes el amor y de qué forma lo estamos expresando? ¿No? Yo, como les decía, no solamente es hacer cartitas o cocinar algo rico, que sí, obviamente, pero va más allá, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tenemos formas muy especiales de demostrarlo, de expresarlo, y me interesa muchísimo leerlos y saber de qué forma lo hacen. Y, pues bueno, para poder profundizar en este tema y entender mucho mejor este libro y todas las implicaciones que tiene, y lo mejor, cómo llevarlo a nuestra vida real, práctica, del día a día, pues está nuestro amigo Raúl Gutiérrez. Ya lo conocemos, nos ha dado unas intervenciones espectaculares, hemos tenido unos grandes diálogos con él, y nuevamente estoy muy complacida y muy agradecida de recibirlo a nuestro programa. Raúl, ¿cómo estás? ¿Ya estás por aquí? Ya estoy por aquí. Y como dijera mi maestra Rosa Argentina Rivas Lacayo, mejor, mejor y mejor. Y mejor por la oportunidad y agradecido de poder compartir con ustedes el aspecto tan grande que es el del amor. Y hoy lo que quiero es, desafortunadamente, por este medio, no podemos hacerlo como un tipo tertulia, en el cual algunas de las personas que nos están viendo y escuchando nos pudieran decir, para ti, ¿qué es amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo das? Cinco preguntas. ¿Cómo empiezas a contestarlo? Y recuerdo a mi abuela que me enseñó en un diccionario Larousse ilustrado, que la mitad eran descripciones de palabras y la otra mitad aspecto de países y de personajes, ibas al diccionario y te preguntabas, abuelita, ¿qué es el amor? Ve al diccionario.
Y vas al diccionario y lo primero que aparecía, amor, acción y efecto de amar. Y entonces me quedé en las mismas. Claro. ¿Sí? Y luego vas a ver amar y buscas ahí amar y lo lees y dice, amar es la acción que logras cuando das amor. ¿Perdón? Entonces, ¿qué es amor? ¿Qué es amar? Y yo les diría, aunque no los escuchen, compártanlo escribiendo. Pongan a funcionar su kinesiología. Pongan a funcionar su sentimiento. ¿Qué es para ti amor y qué es para ti amar? Y recuerden que su servidor se autonombra como el arqueólogo de las palabras. Y vamos a entrar al concepto etimológico de amar y de amor. ¿Ok? Y específicamente yo te diría, ¿cuántos tipos de amor crees que hay? No, Raúl, es que nada más hay uno solo. ¿Seguro? ¿Seguro que nada más hay uno solo? El primer amor que debe de existir, ¿cuál crees que debe de ser? ¿Tú cuál creerías, Ninel? El primer amor que... El amor a uno mismo. Porque tú no puedes dar lo que no tengas dentro de ti. Claro, totalmente. Si no lo tienes, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a mostrar? Hago una aclaración. Puede ser que conozcas muy bien la teoría y la compartas para tratar de dar y aprender cómo dar ese amor, aunque a veces no lo logres. Y se puede presentar lo que yo le llamo siempre, con todo respeto para todas las religiones, el síndrome del párroco. Hagan lo que predico, mas no lo que practico. ¿Qué significa? Que puedes conocer la teoría, pero no la práctica. Y en un video que ya hemos compartido varias veces, de un niño, el niño, ¿qué es lo que hace? Amar, dar, porque no espera recibir nada a cambio. Y en ese video el niño, y los que quieran se los compartimos después, que te manden su petición, y se los mandamos, y está patrocinado por las Naciones Unidas. Y en el que dice, ¿qué es lo que practicas diariamente? ¿Quejarte? ¿Reclamar? ¿Pedir? ¿Dar? Porque lo que practiques es en lo que te vas a volver maestro. ¿Y cómo estás practicando el poder dar algo de aquí adentro de ti para que salga así y puedas dar el amor? Ahora está muy de moda, ¿no? ¿Sí? Y yo te diría que con esto es que ese amor lo saques y te enfoques a quién le vas a dar tu amor. E insisto, en un principio, céntrate en ti. Claro. Para que después se lo puedas dar a alguien más. Esta es una pequeña introducción, como ya bien lo dijiste. Vamos a tratar en las siguientes sesiones un libro que para mí es fantástico y que cuando algunas personas, aparte de otros libros, me dan el honor, el privilegio y la responsabilidad de acompañarles, no solucionarles, acompañarles en un proceso de crecimiento en el cual ellos ya se dieron cuenta y tomaron conciencia que tienen que hacer cosas diferentes, empezamos un camino del coaching de común acuerdo y acompañándonos mutuamente. Porque déjenme decirles algún secreto, al fin que no nos están entendiendo muchos. ¿Saben qué crece más cuando da el proceso de coaching? El que acompaña. Porque se beneficia de la teoría, de su práctica y de la vivencia y experiencia que le está compartiendo la persona a la cual él está acompañando. Porque claro, le crece para después también compartirlo con alguien más. Entonces, el libro que les quiero enseñar es este, La Maestría del Amor, de Miguel Ruiz, el cual puedes leer muchos libros sobre el amor, sobre la codependencia, sobre la soledad, etcétera.
pero aquí estamos tratando de compartir la filosofía tolteca, que en mucho tiempo ancestral, hace miles de años, se transmitió de boca en boca, solamente porque no había la escritura. Y todo eso iba pasando a los maestros náhuatl y a los toltecas. Y ahora Miguel Ruiz se ha dado a esa tarea de escribir para dejar un legado escrito y que se pueda seguir compartiendo. Y que algunos tomamos el riesgo, como yo comprenderé, de compartir la experiencia y la forma de ver esos conceptos que Miguel nos ha estado dando, aplicándolos de alguna manera a la situación actual. Y comparto algo en específico. Les decía yo, ¿cuántos tipos de amor crees que hay? ¿Sí? Y el primer amor, como ya se los dije, debe de ser el amor propio. El amor a tu semejante, que es el que ves todos los días en el espejo. Y les comparto algo de esto de la pandemia. ¿Quieren pasar de una mejor manera la pandemia? Aunque no salgan de casa. Es una frase que les comparto. Vístanse todos los días como si fueran a conocer al amor de tu vida. ¿Y sabes quién debe de ser el amor de tu vida? El que está enfrente de ti. Enamóralo. Y enamórate de él o de ella. ¿Por qué? Porque cuando tienes amor dentro de ti, el amor es como el dinero. No se puede ocultar. Y entonces, te tengo una gran noticia. Te van a pedir que por favor les compartas eso que te hace ver y sentir muy bien, que es el amor a ti mismo. No la egolatría, ¿eh? No el egocentrismo, porque aprendes a conocer a tu ego, que en griego significa yo. Conoces a tu yo, con tus virtudes y sus defectos. Y efectivamente así es el amor. Cuando te das la oportunidad de amar a alguien, le amas con sus virtudes y sus defectos. Claro. Quisiera leer, estoy viendo aquí algunos comentarios y quisiera compartirles algo. Les decía, hay el amor propio, hay el amor paternal, maternal, a tu padre, a tu madre, el amor filial, ¿sí? A los hijos, el amor fraternal, a los hermanos. Y aquí les tengo algo para los padres y las madres. Y hay algo que siempre se crea la tremenda discusión. ¿A todos los hijos se les ama por igual? ¿Ustedes qué opinan? Si alguien puede escribir, aquí veo sus preguntas y sus respuestas. ¿Qué opinan? ¿A todos los hijos se les habla y se les quiere por igual? Por cuestión de tiempo, les digo la verdadera realidad. No. Siempre va a haber diferentes niveles, conocimiento de los propios hijos. Y es lo mismo con las personas que nos rodean. Por mucho que quieras brindarles a todos un amor de la misma manera, no lo vas a poder hacer. Porque como ya lo dije, hay diferentes tipos de amores. Incluso puede haber un amor de tipo laboral, profesional, espiritual, religioso, ¿sí? Y yo te diría, en un aspecto, como ya con alguno lo he comentado, ¿cómo deletreas amor? Y todo el mundo me dice, fácil, Raúl. A-M-O-R. Y les digo, equivocación. Eso es gramaticalmente. Porque en la vida real, amor se deletrea T-I-E-M-P-O. Tiempo. Tú solo le vas a dedicar tiempo a lo que realmente amas. Wow. E incluso hay una canción que dice ahí,
y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Demuéstrame tu amor con tu tiempo. Demuéstrame tu amor con tu tiempo. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir, aprovechando y dando unos 20, 30 segundos y para darte a ti tiempo para que nos hagas un comentario, Ninel, de dónde creen que viene la palabra amor? ¿Cuáles son las raíces etimológicas de amor? ¿Y qué nos comentarías, Ninel, de lo que llevamos compartido hasta este momento? Ay, pues mira, está bien interesante para mí. Es muy reveladora esta acepción que das de cómo deletreas amor con tiempo. Me entras derechitito al corazón porque a veces, sobre todo con esta cuestión de que nos hemos aislado un poco, creo que de forma personal no le he dedicado suficiente tiempo a algunas personas que amo mucho, ¿no? Entonces digo, wow, tienes toda la razón, necesito poner atención en ello porque es lo mismo que cuando cuidas una plantita, que cuando cuidas un animalito, que cuando te cuidas a ti mismo, pues requieres brindarle tiempo de calidad a estas cosas, personas, objetos, situaciones que amas. Entonces, realmente acabas de tocar así las fibras de mis nervios y de mi corazón y te lo agradezco mucho. Por eso me encanta que participes en nuestro programa porque tocas verdades muy puntuales que estoy segura que a las personas que nos están escuchando también les has así tocado las fibras más sensibles de su ser. Y aprovecho para leer un comentario que justamente responde a la pregunta que hicimos inicialmente sobre qué es el amor. Guadalupe González nos dice, es la fuerza integrativa del universo que nos lleva a dar lo mejor de nosotros en relación a construir y mejorar todos los ámbitos de nuestra vida. Me encantó esta definición. Me gustó muchísimo. Perfecto, pues, se la agradecemos. Sí, y yo les quiero compartir algo. Ahora, como les decía, amor se deletrea a tiempo, porque es lo que en realidad vas a hacer cuando le dedicas tiempo a algo. Y hemos compartido en eventos anteriores que me has dado el privilegio y la responsabilidad de compartir, hay una frase que me encanta y me fascina y que va ligada con el tercer acuerdo, que es desarrolla el hábito de preguntar antes de suponer. Porque a veces destruyes el proceso del amor por suponer algo que no es. Y a veces, y lo digo abiertamente, que lo vamos a tocar en las siguientes sesiones, esto se da por huellas de abandono de nuestro. ¿Sí? Y específicamente, el punto específicamente sería este. El cambio no se da por un evento, es un proceso. Y tú lo acabas de decir, es como cuidar una plantita. ¿Qué amor le dedicas? Como decía en una fábula, ¿qué es amor y qué es querer? Querer es cortar la rosa. Y amar es cuidarla para que crezca y siga floreciendo. Claro. El cambio no es un evento, es un proceso. Y les comparto y les leo aquí para que se queden un poquito picados. Un tolteca es un artista del amor, un artista del espíritu, alguien que en cada momento, en cada segundo, crea el más bello arte, el arte de soñar. Sueño que voy a lograr esto, sueño que voy a pintar esto, sueño que voy a construir esto, sueño que voy a estar con esta persona, sueño que la voy a hacer sentir bien en conjunto conmigo, porque yo no la puedo hacer feliz. Ella tiene que ser feliz por sí misma, porque si no es codependencia. La vida no es más que un sueño, y si somos artistas, cerraremos nuestra vida con amor y nuestro sueño se convertirá en una obra maestra de arte. Sí. Es prácticamente el principio del libro. ¿Qué piensan acerca de este mensaje de Miguel? Y el punto más importante es, ¿qué te vas a poner a hacer tú para que puedas dar amor? ¿Y qué es lo que te va a poner
como en alguna ocasión me compartió alguien en un proceso que yo estaba deshecho, a punto de tomar una decisión que afortunadamente no tomé. Y entonces esta persona me dijo, para que vivas, tienes que ponerte de novio con la vida. Oye, pero si yo ahorita lo que quiero, no quiero es amar a nadie. No, no debes de amar a nadie en un principio más que a ti mismo. ¿Qué vas a tener para ti? Para que te reconstruyas y puedas dar algo mejor de lo que tenías antes. Wow. Y el hecho de que te pongas de novio con la vida no es porque vayas a buscar con quién estar, con quién convivir o quién te acompañe. ¿Qué es lo que te va a hacer que le dediques la mayor parte de lo que yo digo? ¿Cuál es el recurso más valioso, según yo, e importante de un ser humano? Vivo, el tiempo, porque el muerto ya no lo tiene. Y yo siempre digo, ¿qué es la vida? Y pueden soltar un montón de rollos, pero la vida es solamente el tiempo que tienes entre el momento que naces y el momento en que vas a morir. Eso es la vida. Algunos la tienen muy cortita y otros muy larga, que hasta ya me salí de la pantalla. La pregunta es, ¿cuántos han tenido una vida muy larga que no han producido nada? ¿Y cuántos una vida muy, muy corta, como el joven Mozart, que cuánto nos dejó? ¿Me explico? Pero aún así hay otros compositores, con este ejemplo, que han compuesto lo mejor de lo mejor a los 83 años. Sinfonías magistrales a los 83 años. Y para que se rieran un poco, por eso estoy muy contento, porque creo que puedo llegar a los 85 todavía y me queda un cachito por recorrer para poder dar y recibir. Y termino con esto. Página 126. Algunos dicen, quiero cambiar, realmente quiero cambiar. No hay ninguna razón para que sea tan pobre. Soy inteligente, merezco una vida mejor, ganar mucho más dinero del que gano actualmente, lo sabes. Pero solo es lo que tu mente dice. Tu mente. Pienso, luego existo. René Descartes. ¿Y eso de qué sirve? De nada. Porque, como dice aquí el libro, la pregunta, ¿y qué haces? ¿Encender el televisor y pasarse horas y horas mirando entonces? ¿Dónde está la fortaleza de tu voluntad para dedicarle el tiempo a lo que realmente amas? Y puede ser levantarte en la mañana a tiempo para alimentarte todos los días a la misma hora. La gente me pregunta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, Raúl, para tener calidad de vida? Dormirte y levantarte a la misma hora todos los días, incluyendo sábado y domingo. Porque eso te va a dar una fisiología y un sistema fisiológico que te va a permitir pensar de una manera adecuada, con una mente descansada, habiendo procesado tus neuronas de una manera adecuada para iniciar cada día con la mejor sonrisa y con el maquillaje número uno, más económico, más duradero y que todo mundo lo nota. El brillo en tus ojos, tanto para hombre como para mujer. ¿Te levantas todos los días a maquillarte y ponerte brillo en tus ojos? No cuesta nada, ¿eh? Más que la fuerza de voluntad y el quererte y amarte a ti mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí, verdaderamente, cuando nos amamos, cuando nos respetamos, pues cambia totalmente nuestra forma de ver la vida, ¿no? Cambia completamente. Y comparto la etimología de amar y de amor. Empieza con la A, que significa sin, y mor, que viene de mortis, muerte. Amor y amar es lo que te tiene vivo, que te hace sentirte vivo, porque estás sin muerte. Estás compartiendo tu energía interior de un ser vivo, sin muerte, porque estás de novio con la vida. Eso es lo que significa amor. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Te invito de hecho, a que vivas para que des lo mejor de ti. Me encanta. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Porque sí, verdaderamente cuando nos amamos, cuando sentimos ese respeto y esa responsabilidad hacia nuestra propia vida y disfrutamos así, desde que abrimos los ojos, cada acción que llevamos a cabo, nuestro ser, nuestro cuerpo, los alimentos que ingerimos, la cantidad de agua que tomamos, el tratar de apreciar lo bueno de cada día, sacarle el máximo provecho a lo que hacemos, tener un propósito, tener una misión de vida, tener una razón para dar lo mejor de nosotros, todo esto es parte de amarnos a nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, verdaderamente manifestamos amor a nuestro alrededor. Ahí realmente sucede la magia y cada persona que se cruza nuestro camino, pues es un reflejo siempre de nosotros mismos. Entonces, en la medida en la que nos amamos, vamos a manifestar que todos los que se vayan cruzando a nuestro paso vayan representando ese amor también. Y aunque no lo hagan, pues como decíamos, amarlos de todos modos y así eventualmente siempre se vuelve un reflejo. Y no me lo vas a creer, pero pasa con los animalitos y con las plantitas y con los niños y con los cachorritos y con todo. O sea, si vivimos en esta frecuencia, en esta energía de amar, entonces parece de película de Disney, pero de verdad que las plantitas y los pajaritos y los animalitos lo sienten y responden a esta energía. Entonces, sí, parece de cuento, pero es la realidad. Así es que me parece súper puntual todo lo que nos compartes. Y aprovecho para saludar pues, a personas que justo con sus comentarios nos expresan y nos manifiestan su amor. Como Rudy Vargas, amigo, te mando un abrazo y un beso grandísimo. Sabes que te quiero muchísimo. Antonio Pelayo, también un abrazo bien, bien fuerte. Dani, te amo. Hermosa, muchas gracias por todo tu apoyo, de verdad es valiosísimo poder contar contigo en las clases y aquí, me encanta tu energía y tu presencia. A Laura Campos, el tiempo, pues sí, es real, te digo, a mí me tocó así directamente al corazón esta frase, así es que coincido totalmente. Y Angie, excelente tema y mejor aún cómo abordaron en él. Muchas gracias, Angie, yo te mando un abrazo, sé que hoy es tu cumpleaños, así es que aprovechamos aquí el espacio para mandarte un gran abrazo, una felicitación y muchísimo amor para tu vida, para tu familia. Muchas gracias por todo el amor que es toda la vida has manifestado hacia nosotros. Y pues entonces, Raúl, platícanos. En el siguiente programa nos vas a seguir comentando un poquito más sobre este libro. Vamos a hacer compartir un par de conceptos más de algunos profesionales que han escrito muchísimo sobre el amor y también un poquito de nada sobre la codependencia de entrada, porque hay que separar lo que es el amor y la codependencia, porque en muchas ocasiones hay amores tóxicos que son producto de una codependencia. Y vamos a entrar al libro ya en detalle de lo que nos comparte Miguel Ruiz desde un principio basado sobre la filosofía tolteca y cómo nos va a permitir lograr hacer el amor. Y fíjate lo que dije, hacer el amor. No significa tener una relación sexual. Dije hacer, porque tienes que construir, tienes que crearlo, tienes que cultivarlo, tienes que cuidarlo, tienes que regarlo, tienes que abonarlo. Y ratifico y redundo. Te comparto. Vístete todos los días como si fueras a conocer al amor de tu vida, aunque no salgas de tu casa, porque se te va a hacer un hábito, se te va a hacer una forma de amarte a ti, decir todos los días, wow, estoy de la mejor manera que puedo estar, porque me quiero, para después poder dar algo más a los demás. Porque si todos los días me quedo despeinado, todo, y qué, o sea, ¿qué le voy a dar a la gente? En cambio, si yo tomo mi lugar, mi papel de cuidar al que está ahí enfrente o a la que está ahí enfrente,
entonces ya me puedo dar la oportunidad de dar amor con mi cuidado hacia esa persona. Y vamos a ver también qué significa cuidar y cuidado la próxima semana. Un placer compartir con ustedes. Y los esperamos la próxima semana. Y pues sí, qué bonito. Yo estoy infinitamente agradecida de las manifestaciones y expresiones de amor que rodean mi vida. Y pues con esto le agradezco al equipo de producción que hace posible este programa, a Daniel Membrila, muchísimas gracias, te amo, gracias por todo el apoyo que siempre me das, a Rafael que está aquí de nuestro camarógrafo, muchísimas gracias también te amo y también valoro muchísimo todo lo que haces, y a las personas que inspiran que podamos vivir de acuerdo así con esta frecuencia del amor, a mi mamá, a Javi. Los amo muchísimo. Muchas gracias por inspirarnos, por mantener tan viva y tan fervienta esta energía y darnos cuenta del poder inmenso que tiene. Saludos, Caro, te mando un abrazo. A Jal Guerrero, un abrazo y un beso también. Y les voy a compartir rapidísimo estos productos que hago, estas libretitas que también hago con muchísimo amor. Esta es de una ajolotita que es Ashochi. Y este es, por ejemplo, Quetzalcóatl. Son ilustraciones que estoy haciendo de diferentes animales y energías de poder de México. Y son una forma justamente de brindarles nuestra energía, de brindarles nuestra atención, de que sepamos que hay mucho misticismo, magia y belleza en nuestro país que merece que volvamos a ponerle la fuerza de nuestra atención. Así es que voy a estarles compartiendo algunas de estas cosas que hago. Espero que les gusten, que les llamen la atención. Y pues contactándome en mis redes personales pueden adquirirlo o proponernos cualquier tema o que visitemos sus lugares o que estemos en contacto. Estamos en serpienteemplumada.tv, en Facebook y en YouTube. Y pues ya saben que yo soy Ninel Sandoval. Me encuentran también en todos lados y siempre será un gusto inmenso estar en contacto con todos ustedes. Así es que, Tlazo Kamati, por seguir este programa, por sus comentarios, por compartirnos, y pues nos vemos aquí el siguiente martes. Les deseo una semana extraordinaria. Tlazo Kamati. Ometeos.